Okay. Bueno, una pastorela es un género teatral, el cual se utilizó para evangelizar. ¿Están con evangelizar? ¿Sí? Okay. Para tratar de, digamos, volver cristianos a, o católicos o de nuestra fe a los indígenas en el siglo XVI, es decir, durante la conquista, ¿no? Entonces, no, no, o sea, les estoy explicando cuál es el origen de la pastorela y de qué se trata más o menos, ¿no? Entonces, en el siglo XVI, durante la conquista aproximadamente, bueno, después de la conquista, se hizo un género teatral, ¿no? El cual se llama pastorela, con la intención de evangelizar o de transmitir el conocimiento de la tradición o de la religión cristiana a los indígenas. Se hizo de una manera pues un poco más cercana, ¿no? Diferente, no tan solemne ni tan seria, ¿no? Para tratar de compartir este conocimiento a los indígenas, el cual fue muy bueno, ¿no? Resultó bastante bien y fue muy bien recibido por parte de los indígenas. La primera pastorela aproximadamente surgió en el 1530, más o menos, y de ahí se ha ido modificando con el tiempo, ¿no? Últimamente se ha modificado demasiado y se ha perdido la solemnidad y tanto el sentido pues religioso que tiene, ¿no? O que tenía, más bien, se ha introducido temáticas políticas, temáticas graciosas, chuscas, y es un género incluso hasta de protesta, ¿no? Y bueno, pues el compañero Gustavo, ¿no? Que es el tallerista de teatro, fue el que nos ayudó, nos echó la mano con esta pastorela, dándonos indicaciones y bueno, pues toda la parte teórica del taller, ¿no? Entonces, bueno, pues ahorita dejo con Gus para que nos explique un poquito más y iniciamos, ¿no? No viene, no llega. ¿Qué haré? ¿Un mensaje de WhatsApp? ¿Un mail? ¿Qué puedo hacer para que llegue? ¿Qué hago? ¿Señales de humo? ¿Qué más se les ocurre? ¡Adiós! ¡No llega! ¿Qué hacemos? ¡A ver! ¡Gigantón! ¡Estoy aquí! ¿Qué es esto tan importante que me tienes que decir? Muy bien. Primero quiero que se lo tome con mucha calma. Siéntese, tranquilito, por favor. ¿Qué, de veras? ¿Es muy malo? Ni se imagina. ¡Pues no! ¡No me puedo imaginar que es más malo que yo! ¡Es lo más malo que existe en este mundo! ¡Gigantón! ¡Entra! No. ¿Para qué le habla Gigantón, señor? ¿Ya ves? ¿Cómo es? Tiembla tan solo de oír su nombre. ¿A poco es más malo que eso? Pues creo que sí. Creo que sí, señor. ¿Es muy malo? ¡Gigantón! ¡Gigantón! ¿No lo va a tener? Sí, no, porque ya se me habló y con él los comandantes porque me decidí. Y aquí está. ¿Pero es que no habló, señor? Ah, porque si no me gusta, hay alguien que tiene una voz de ética para hacer. Algo le dije, hola, ¿tú no vas a hacer? No, yo no te hablé. Yo no te hablé. Entonces, ¿vos te enseñó? Yo te hablé, Gigantón. Quería asustar a alguien, ya no importa. ¿A quién, señor? ¿A quién hay que asustar? ¿A quién? Cálmate, siéntate. Está bien, aquí me quedo. Tranquilízate. Quietecito. A ver, ahora sí, dime qué es eso tan importante que me tienes que decir. Pues es que... ¿Es que qué? Es ¡dilo ya! Es que van a ser el niño. ¿El niño? ¿Qué niño? El mundo está repleto de asquerosos niños. ¡Ahí hay tres! ¡Aquí hay otros cuatro! ¡Ayer nació uno! ¡Hoy van a ser otro! ¡Todos los días nacen niños! No, me ha entendido. Lo que quiero decir es que van a ser un niño especial. ¡Órale! ¡Un niño especial! Yo tenía un niño especial. Yo nunca he visto ningún niño especial. Puro terrícola. ¿Verdad que sí voy a ver un niño espacial, señor? ¿Verdad que sí? ¡Gigantón, cállate! ¡No dijo espacial! Dijo especial. ¡Un niño especial! ¿Seguro? ¿Qué oye espacial? Digo, ¿puedo escuchar más, señor? Digo, todos cometemos errores. ¿Verdad que sí dijiste especial y no espacial? Sí, digo no, ya no sé, cállate. ¡Ah, me estás callando! Porque a mí nadie me calla, porque soy el poderoso. ¡Gigantón! ¡Cálmate! ¡Lo vas a deshacer! ¡Está
Tranquilo. A ver, tranquilo. No tenemos a jefe ni craque. Cálmate, relájate. A ver, entre este y tus rodeos, yo ya no estoy entendiendo nada. ¿Cómo que van a ser un niño de El Salvador, o de Uruguay, o de Paraguay? No, es El Salvador. Espera, ¿en qué caso El Salvador no es un país? No, es El Salvador. El Salvador, a ver, espera. Va a nacer El Salvador. ¡El Salvador! ¡No! ¡El Salvador, no! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! No. Ese es mi papel. Sí, cierto. Perdón. Hazme los honores, por favor. Está bien. ¡No! ¡Va a nacer El Salvador! ¡El Salvador va a nacer! ¿Qué vamos a hacer? ¡Va a nacer El Salvador! Ya, con eso, ya está bien. No exageres tampoco. Está bien, cuando quieras. ¡A ver! ¡Si van a ser El Salvador! ¿Por qué no me habías avisado antes? Pues, es que yo, pues mire, sí sabía lo que esto implica, pero... ¿Sabes lo que eso significa para todos nosotros? ¡No! ¡El infierno se va a pagar! ¡No! Por eso estoy tan tranquilo, ¡claro que lo sé! Y entonces, ¡debes de tener un plan! ¿Yo? ¡Pero si usted es el jefe! Bueno, yo soy el jefe, pero ¿para qué crees que te pago? Ah, pues para planchar sus colitas, para fijar sus cuernos, para pagar el gas y ver que nunca deje de arder el infierno, también para lavar su carro y para todas esas cosas. Bueno, ya. Hasta parece que trabajo, ¿verdad? Parece que trabajas y nunca haces nada. Todo el tiempo. ¿Que no hago nada? ¿Que no hago nada? ¡Todo lo tengo que hacer yo! A ver, si van a ser El Salvador, quiero que me digas cuál es tu plan. ¿Qué pensaste? Piensa. Ya lo tengo. La solución es muy simple. Tenemos que evitar que El Salvador nazca. Y como no sabemos dónde nacerá, lo único que tenemos que hacer es seguir a los reyes que sí saben dónde nacerá. ¡Gigantón! ¡Tengo una idea! Vamos a seguir a los reyes que saben dónde nacerá el niño. Como no sabemos dónde nacerá. ¡Ay, sí! A ver qué reyes. ¿Los reyes de España? ¿O los de Inglaterra? ¡Da igual! ¿Sí? ¡Da igual! ¿Sí son esos? ¿Qué reyes son? Los reyes magos. ¡Son los reyes magos, señor! ¿Y aparecen conejos? No, aparecen conejos, pero... ¿Pero qué? ¡Dilo ya! Pero nosotros sí podemos desaparecer un camello y hasta un elefante. ¡Los desaparecemos! ¡Ok! Parece bien mi perfecto plan. ¡Es genial! ¡Soy el más malo! ¡Vamos a comunicarle a las diablas nuestro excelente plan, Gigantón! Perfecto. Así mientras nosotros seguimos a los reyes, ellas seguirán a las pastoras. ¡A la carga! ¡No hay tiempo que perder! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Solo en el cielo existen esos milagros, aquí no. ¿Qué quiso decir? Nada. Dicen que van a ser el niño. ¿Quién va a nacer? El niño. ¿O se imagina que sea una niña? ¿O puede ser que sea un cuarto? A lo mejor que sean trillizos. No, que ya no ibas a hablar, a ver, explícate. Sí, van a ser El Salvador. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Que sí! ¡No! Está bien, hay que tomarlo con calma. Señora, aquí la única neurótica es usted. ¿Yo neurótica? Tú estás neurótica, ella sí que está neurótica, ellos sí que están neuróticos, pero ¿neurótica yo? ¡Para nada! Bueno, neurótica no, si acá es un poquito nerviosa. ¿Nerviosa? ¿Nerviosa yo? ¿Yo nerviosa? No hay tiempo que perder, necesitamos tranquilizarla. Reyes, pastoras, El Salvador. Reyes, pastoras, El Salvador. Tenemos que ir. Hay que tranquilizarnos, vamos. Pero...
Oye, eso es magia. Si no es magia, tú, puro comprometido, y son grupitos que me aprenden en los cumpleaños. Sí, a ver, descongélate. ¡Ah! Espérate. Descongélate. Descongélate. ¡Ay, qué divertido! Hay que transformarle sapo. No, ¿qué te pasa? Eso ya es, magia. Bueno, entonces hay que seguir jugando. ¿Qué jugar y qué nada? Nos mandaron a la tierra para hacer un secreto importante. ¿Qué hacen? ¿Nos vais a jugar? Nada, control de station. Ya casi está prohibido. ¿Qué va, señor? ¿Sabes por qué le dije que me mandara a mí como todos los años? Mi mamá tenía que mandar estas dos novatas. ¿Por qué? Porque la niña ya estaba a mi vista. Así que hagan bien su trabajo y se congelen en esta pobre. Oye, el jefe se ve lleno. ¿Tú qué le haces caso? Vamos a seguir jugando. ¡Sí, qué bueno! ¡Que no! A ver, el cariño y la mitad. No saben lo que podría pasar en la universidad si no cumple con su misión. Así que, háganme su trabajo o me la desplumo. Ok. Pues bien, adiós. Pues yo creo que ya quieres congelarla. Yo también. Descongélate. ¡Ah! Ya, tú tienes que seguir cumpliendo y te daré con la idea. Sí, qué buena idea. Vamos a hacer una grita más para no perder la mano. Va. ¡Te vamos a comer! ¡No! ¿Qué no leyeron? Pero es que aquí no había ningún letrero. ¿Me lo juras? ¿No jurarás el nombre de tu dios en vano? ¿Seguro? Seguro. Esto es muy sospechoso. A ver, reunión. Oye, Gabriel, ¿ya viste? Las letras son rojas. ¿Viniste en la estación? Los diablos. Sí, no hay duda. ¡Ahora qué hacemos, jefe! ¿Cómo que qué hacemos?
¡Hay que atacar! ¿Y nada más? ¡Y la tumba por delante! ¡A la cuenta de tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Los tenemos! ¿Qué les pasa a estos? No sé, es su plan, ¿no? Mire, jefe, soy un elefantito. ¡Perdón! ¡Deja de jugar! ¿Qué les está pasando? ¿Qué le están haciendo a nuestros reyes? ¿Nosotros? ¿Nosotros? ¡Ellos! ¡Velo! ¡Gigantón! ¡Déjale en paz! ¡Díganles algo! Ustedes tienen la culpa. ¿Nosotros por qué? ¿Sabe qué secuestrador fue? ¡Reyes, despierten! ¿Eh? ¡Reyes, despierten! ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo nos llevarán nuestros animales? ¿Ellos? Sí, ellos nos llevarán nuestros animales. ¿Y nosotros por qué? Porque los vimos con cámaras de biovigilancia. Es más, ahí están. ¡Ok! ¡Nosotros tenemos los animales! ¡Pero no se los vamos a dar! ¡Hasta que nos digan dónde nacerá el niño! Está bien. ¡Acompaña a este angelito, pájaro, lo que sea! ¡Por sus animales! ¡Pájaro gigante! ¡Ahora sí, los animales! ¡Ahora sí, que le digan, señor, en dónde... ¿En dónde nacerán los animales! Estaba dando en el corazón de cada uno de ustedes. ¿Cada uno de nosotros? ¿Hasta del de Gigastón? ¡También! ¡Gigastón! ¡Gigastón! ¿Sí, señor? ¿Tú quieres encontrar al Salvador? ¡Claro! ¿Quién encontrará al Salvador? ¡Sobre él! ¡Nacerá en su corazón! ¡Nacerá en su corazón! ¡Estos diablos! Lo que les cuento de manera muy rápida, ensayaron muy poco, fueron realmente tres ensayos los que tuvieron. La semana pasada acaban de hacer un ensayo general con todos, pero pues obviamente todos no están por las situaciones de salud que les acabo de comentar. La pasarela la tuvimos que modificar ahorita prácticamente en el camino, porque ahorita nos enteramos que no venían unos actores, entonces por eso se suplieron y se comieron unos hicieron dos papeles más, otros hicieron tres papeles más, y así se fueron organizando. ¿Qué es lo que pretende el teatro y cuál es el objetivo de todo esto? Aparte de pasarla bien, es lo que ellos lograron, trabajar en equipo, ¿sale? Son tanto docentes como alumnos y se está demostrando que pues, se puede colaborar para tener un fin en común, y aparte que cuando hay un elemento humano que falla, que es algo normal, también se puede solucionar para no dejar el compromiso botado. Les agradecemos mucho. Gracias. Feliz Navidad.